Para dar inicio a esta sesión, cedemos la palabra al doctor Eduardo Peñalosa Castro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por la asistencia que es uno más de los eventos que estamos organizando alrededor de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, que recordaba yo hace un rato que empezábamos con el doctor Gustavo Rojas, que está aquí, a comentar respecto de esta idea desde el 2011, época en que se hizo una consulta con profesores del departamento y se propuso la cátedra en función de nuestra legislación, en función de lo que nosotros en la universidad tenemos como estructuras para este tipo de organizaciones académicas, y se logró que se aprobara por el Consejo Divisional de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Y digo que yo fui testigo de todo eso porque yo soy miembro de esa división originalmente. El objetivo que se planteaba desde un inicio, desde que formulamos y pensamos en esta cátedra, era la construcción de un espacio académico de análisis, de diálogo, de reflexión y de desarrollo profesional en torno a lo que en esta división se cultiva mucho, que son las ciencias, las tecnologías de la información, de la comunicación, y lo que pensábamos era el desarrollo de medios masivos, profesionalización de los comunicadores y poner todos estos medios al servicio de la ciudadanía. Nunca perdimos de vista que todo esto se proponía abrevando del legado y del pensamiento del maestro Miguel Ángel Granados Chapa. La cátedra es un espacio universitario espléndido que permite desarrollar actividades de la comunidad en torno a estas actividades relevantes y acerca y alrededor del pensamiento del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que, por decir algunos rubros fundamentales, son la democracia, la educación ciudadana, el derecho a la información, la transparencia de los medios, el desarrollo de la comunicación, entre muchos otros. Es por esto que en el contexto de la cátedra tendremos y empezamos a tener ya seminarios, encuentros, medios, o sea, vamos a generar producción de contenidos para medios, sobre todo medios muy afines a la postura innovadora de esta división. Tendremos, por supuesto, hemos tenido participación estudiantil, exposiciones, tenemos una, entre muchas otras actividades. Ya en otra ocasión que presentábamos algunas ideas respecto de la cátedra, los medios de comunicación, decíamos que Miguel Ángel Granados Chapa construyó en su espacio que se llamaba Plaza Pública, un espacio para el fomento de la cultura democrática y la libertad de expresión. Fue un incansable defensor de los derechos a la información y, reitero, fue un gran preocupado por la educación. Fue un educador desde las trincheras de los medios, pero también desde instituciones de educación superior. Sabemos todos que Granados fue honoris causa por la UAM en 2009, y en esa ocasión, en la ocasión en que se le entregó esta distinción, el entonces rector de la general de la UAM destacaba que la Plaza Pública era un espacio para darle voz a los que de otra manera no tendrían acceso a los medios para ofrecer sus testimonios. Por su columna, decía el rector, el entonces rector general, el doctor José Lema, por su columna transitaban los ciudadanos, era un espacio que no era reservado para nadie, sino un lugar de todos. Granados Chapa tuvo una carrera intachable, eso es muy importante, es un modelo. 45 años de periodismo, y en esta carrera dio un ejemplo cotidiano de rectitud y de testimonio crítico constante de los acontecimientos relevantes de la vida política de México. Un elemento transversal a su trabajo era la defensa de los derechos humanos. En la ocasión de que presentábamos la cátedra a los medios, también decía yo que esta trayectoria intachable coincide, o digo que es un modelo, es un ejemplo, que armoniza con la razón de ser
de la UAM Coajimalpa. Él fue un ejemplo vivo de transparencia, un defensor de las injusticias, de las causas injustas, procurador de la justicia, un promotor de un modelo íntegro de actuación, y eso nosotros queremos replicar aquí. Nosotros queremos formar ciudadanos íntegros, ciudadanos con valores, y es para nosotros importante reconocer los modelos de ciudadanos que son dignos de seguir. La Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa surgió a unas semanas de la muerte del comunicador y ha buscado animar en la vida cotidiana los valores que él sostuvo y defendió con razonamiento, valor y lucidez para proyectarlos en beneficio de una vida más justa y equilibrada. El contexto, redundando con cosas que ya se han dicho aquí respecto de esta importante iniciativa y esta importante actividad que es nuestra Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, lo reitero, pero ahora me complace mucho también decir que en el contexto de esta cátedra tenemos la oportunidad de que grandes personalidades del periodismo compartan su experiencia en temas relevantes relacionados con los intereses del maestro Granados, así como de la sociedad en general, y tal es el caso del maestro Virgilio Caballero, quien está a mi derecha, es un personaje que ha tenido una participación fundamental en el desarrollo de la comunicación nacional y por supuesto ha estado cerca del maestro Granados, así como el maestro José Reveles, que es el titular de la cátedra y es un comunicador y es una persona con una trayectoria importante, y él es el que está coordinando ahora la cátedra. Yo me complazco mucho, a reserva de que ahora harán una presentación más extensa de la trayectoria del maestro Virgilio Caballero, pero yo le agradezco mucho y de verdad le doy la bienvenida a esta universidad y bueno, estamos muy complacidos de tener hoy su participación aquí. Es un amigo de la UAM, es un conocido nuestro de muchos años y bueno, seguramente que tendrá muchas cosas que decir respecto de este importante acontecimiento para nosotros que es la cátedra y de la propia razón de ser de la universidad y su relación con la cátedra. Con esto yo lo único que quiero decir es que le doy la bienvenida al maestro Virgilio Caballero, así como a ustedes, y me complace mucho estar en la ocasión de esta importante parte y actividad de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Eduardo Peñalosa y cedemos la palabra al maestro José Reveles para la presentación de nuestro invitado. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Por su asistencia, hay un dicho: cuando un bebé nace y trae suerte a la familia, dicen que traía la torta bajo el brazo, ¿no? Virgilio traía el micrófono bajo el brazo. Estábamos conversando hace un momento, él empezó, así, donde lo ven, él empezó a dirigir un programa de radio todos los días a los 6 años. 11 duraste ahí, ¿verdad? En la XCB, la B Grande de México, un programa que era la Legión del Amanecer, y estamos hablando de que pues toda la vida ha estado en esto, vienes a ser, como por ahí leía que escribía Álvaro Cepeda Neri, un decano, ahí dice, decano del pluralismo democrático, ¿sí? Que me parece no una redundancia, sino un reforzamiento del término. Como cuando se dice periodismo de investigación, tampoco es un pleonasmo, ¿no? Porque todo periodismo es de investigación, pero hay quienes lo ejercen de manera que hay que llamarlo así. Y Virgilio Caballero, ha hecho este periodismo de investigación. Pero no solo eso, yo creo que su máximo galardón reconocido por la sociedad y por sus colegas, entre ellos me cuento yo, me place considerarme su amigo, nos conocemos hace algunos años, tal vez no nos hemos tratado
con la frecuencia de vida, pero nos conocemos, y él ha sido sobre todo creador de medios públicos, que es muy importante. Frente a cuando muchas veces hablamos del duopolio, de los monopolios televisivos, como una forma de invasión de una cierta ideología que se impone a través de estos medios en un país que lee muy poco y que muchas veces su único el único sonido que tiene en un oído y el único panorama que ve está en la pantalla. Y en épocas en que, como yo reflexiono en ocasiones, se quiere volver a imponer la verdad única, como en las épocas más atroces del autoritarismo en este país, pues una voz plural, una voz independiente, una voz libre, una voz diversa, una voz que busca alternativas de información, como la de Virgilio Caballero, creo que es muy importante. Yo te vi cuando creaste la Radio y Televisión de Oaxaca, la de Quintana Roo, en el norte del país también, ¿no? En Sonora, sí. En Sonora, así es. Pero también fue importantísimo su trabajo en la radio del propio Congreso de la Unión. Y, por supuesto, en Canal 11, en Canal 13, en Canal 40. Bueno, creo que no hay medio por donde no hayas pasado, ¿no? Aquel donde una vez me entrevistaste, ahí en Periférico, ¿cómo se llamaba? En el 13. No, en el Periférico acá. En Dimevisión. Ajá, en Dimevisión. En todos lados ha estado Virgilio Caballero. Y lo importante es que en todos lados ha dejado huella. Decía yo que como creador de estos medios públicos, curiosamente un tema que desarrollaban tanto Granados como su maestro Manuel Buendía. Hay un libro en donde Manuel Buendía da consejos de cómo comunicar desde el otro lado del escritorio, desde oficinas a veces gubernamentales. Bueno, sabemos que Buendía fue jefe de prensa del CONACYT, cuando estaba Gerardo Bueno Sirión como titular, y ahí nació esa gran amistad con Iván Restrepo, de donde quizá nace lo que después fue llamado el Ateneo de Angangueo, porque conjuntaron lo que es la sabiduría, lo que es la ciencia, con la difusión del periodismo, y lograron hacer cosas muy, muy buenas en esa etapa. Entonces, yo quisiera decir que Virgilio Caballero enriquece esta cátedra con su conocimiento, con sus aportaciones, con lo que nos va a contar de esta historia, porque curiosamente estuvo cerca tanto de Buendía como de Granados. De Miguel Ángel Granados en los últimos años, con este programa Encuentros, en Canal 11, donde estaba, por ahí está la foto en la exposición gráfica, abajo, está Miguel Ángel Granados Chapa, y enfrente de él están Virgilio, está Ricardo Rocha, y está Javier Solórzano. ¿Sí? Entonces, ya los invitaremos a Javier y a Ricardo para que también nos hagan favor de exponer toda su experiencia, que es muchísima. Y por lo pronto, yo no quiero extenderme porque creo que no es necesario. Virgilio Caballero es una persona muy conocida y muy apreciada, y por tanto le damos la más cálida de las bienvenidas. Muchas gracias. ¿Vas a querer que te deje solo? No, ¿verdad? Aquí lo acompaño. Permítanme agradecer a la UAM Cuajimalpa este inmenso honor de formar parte de los primeros conferenciantes de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Me emociona la presencia aquí del señor rector, de la maestra Esperanza García López,
Me emociona que se haya dado a la luz de la universidad esta iniciativa de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chiapa y el trabajo que al respecto ha cumplido el colega Pepe Reveles. Tuve en efecto la inmensa oportunidad de vida, de vivir, de estar muy de cerca de Miguel Ángel Granados Chiapa desde muchos años atrás. Los dos coincidimos en la amistad al mismo tiempo de Manuel Buendía, que para ambos fue una especie de maestro. Buendía durante muchos años, y desde mi punto de vista, erigió una forma de hacer periodismo que tenía y tiene que ver mucho con la honestidad personal, pero también con la valentía ciudadana, con el valor civil. Miguel Ángel se nutrió de esas fuentes. Trabajó con Manuel Buendía en el suplemento cultural que Buendía dirigía para el periódico El Día, y sufrió las agresiones que la ultraderecha suele desatar contra la palabra libre. A lo largo de todos estos años, la vida laboral, profesional, también el arte de vivir, nos reunió en el Canal 11, en Radio Educación. Hicimos juntos durante los últimos 11 años de su vida, de Miguel Ángel, el programa Encuentro. Pero colaboró antes con nosotros en programas como Del Hecho al Dicho en el Canal 11. En la XCB, también la B Grande de México, el análisis de la vida política, en Pensamiento Político, y pude compartir con él los años más duros de su vida, afectada ya por el problema de la enfermedad. Miguel Ángel trabajaba intensamente, como tiene que hacerlo un investigador de la realidad. Los últimos meses de su vida y literalmente los últimos días de su vida los dedicó todavía a investigar y escribir. Estaba realizando nada menos que una biografía del maestro Manuel Buendía. El último libro de Miguel Ángel fue uno sobre Manuel Buendía. Todavía, como teníamos, nos veíamos cada 8 días y comíamos o desayunábamos durante la semana, tuve oportunidad de preguntarle 8 días antes de su muerte, por teléfono ya, ¿cómo va tu libro de Manuel Miguel Ángel? Y me dijo, no creo que lo alcance a terminar. No me va a alcanzar la vida, Virgilio. Le digo, pero si ya lo habías terminado. De hecho, lo tenías ya listo. Dice, no, pero estaba en esa, estoy en esa tarea que es la más difícil, la de la revisión de lo que uno escribe, corrigiéndome. No me va a dar tiempo, Virgilio.
Fue lo último que me dijo, no me va a dar tiempo. 4 días después se despidió de su público, de sus lectores, en una columna inolvidable, en la que tiene la lucidez existencial de saber que está a punto de morir. Y le dice a sus lectores, esta es la última vez que nos encontramos. En la columna que publicaba en el periódico Reforma. Era difícil ver a Miguel Ángel en el programa Encuentro en las últimas semanas de su vida, al que no faltaba nunca. A la hora de la grabación, ya muy maltratado físicamente por el cáncer, y realizando esfuerzos notables por mantenerse alerta, vivo, despierta la mente para lo que tenía que comentar. A la hora misma del programa, su debilidad se notaba, pero también su decidida manera de enfrentar valientemente la situación, sobreponiéndose al malestar y guardando en esa circunstancia la lucidez y la claridad con la que siempre expresó su pensamiento. Uno tiende a creer, digo aquí en este texto, que las horas que vive tienen algo que ver con la vida de todos. Porque un hálito de conciencia de que todos somos uno aparece de cuando en cuando en la experiencia de vivir, entre lo que somos y lo que queremos ser. Quizás es menos que un hálito, tal vez es un respiro. La percepción de que somos uno es apenas una conversación con uno mismo, de que somos uno con los demás. Quizá materia de poetas, de encantadores, de revolucionarios, de soñadores, de artistas, todos imbuidos del amor que debe enaltecer al corazón humano. De la estirpe mayor, de la que piensa y siente que nada que sea humano le es ajeno, proviene la calidad humana de Miguel Ángel Granado Chapa. En los años previos a su fallecimiento, Miguel Ángel escuchó innumerables discursos de reconocimiento nacional a su vida y a su obra. Valoraciones cercanas, con justicia, a la admiración extraordinaria que despertaba su singular tarea de analista de las complejas circunstancias de la vida de México. De hecho, los homenajes del 2008 rendidos a la persona del periodista de excepción que él es, fueron una especie de bálsamo. Una balsa también en la que todos apretados nos subimos para escapar de y enfrentar a un tiempo las oleadas de miseria inhumana con que la descomposición generalizada que vive nuestro país amenaza cotidianamente nuestra certeza de vivir con dignidad. En más de un sentido, la figura de Miguel Ángel Granado Chapa, su pública presencia en la gran plaza del país,
el entusiasmo que de manera unánime alentaba a la esperanza ciudadana al reconocerlo como un hombre libre, eran éticamente la antítesis del cinismo, la impudicia, la impunidad, la podredumbre que nos agobia desde el poder. Menciono aquí deliberadamente a la ética porque estoy convencido de que el periodista, el profesor universitario, el activista político, el representante ciudadano, el investigador, fueron en Miguel Ángel una sola entidad que hacía del reconocimiento del otro, de los otros, con sus derechos y su dignidad, un asunto esencial de los valores que le dictaban paso a paso su quehacer y aún el método para realizarlo. Esa intención, o mejor dicho, ese acto de conciencia, unificaba sus tareas y al del periodismo que practicó, lo dotaba de singularidad sobresaliente. La profesión de revisar el transcurso de los hechos y las cosas y de informar con honestidad, sirviendo con ello al pensamiento de muchos, lo recreaba todo en él. Nada le era ajeno, pero de nada opinaba sin antes observar, indagar, investigar, comprobar, tal cual corresponde al periodista que respeta la inteligencia de sus lectores y sus audiencias, que se asume primero que todo como un investigador de la realidad, de su inacabable riqueza, producto de la a veces irritante complejidad de las acciones humanas y del devenir social. Es con mucho la obra de un cronista que no espera el paso del tiempo para, mirando hacia atrás, reflexionar sobre la historia, sino ir haciendo el apunte del acontecer del que somos testigos y sujetos, la mayoría de nosotros sin reflexionarlo. La mirada del observador acucioso abarca entonces en Miguel Ángel a la vez el conjunto social y sus segmentos, el hecho noticioso y sus particularidades, con frecuencia determinadas por el comportamiento de las personas y sus circunstancias, con toda su carga subjetiva. Perdón. Hay que dar cuenta de ello con objetividad. Dictan los cánones tradicionales del periodismo. Pero todos sabemos que ella, la objetividad, no existe. De manera consciente o inconsciente, nuestra opinión mantiene sutiles o abiertas involucraciones con los hechos observados. Solo la honestidad en el cumplimiento de la tarea puede rebasar la prueba de llegar a los otros apelando al mutuo convencimiento de que es posible escudriñar la verdad de las cosas. Y no es tan abstracta ni tan inalcanzable la honestidad como lo demostró Miguel Ángel.
el periodista Miguel Ángel Granado Chapa la practicaba día con día, y no como un mero gesto del recto proceder, que sería por sí mismo agradecible, sino como un recurso del método de informar, haciendo acopio de nombres, fechas, circunstancias, acciones, de donde iba surgiendo ante los ojos asombrados del lector o del oído ansioso del oyente, la revelación de que los hechos que a todos nos afectan pueden ser comprendidos mucho más allá de sus apariencias. Pero para ello hay que descubrir junto al periodista la memoria oculta de nuestras preocupaciones. La honestidad, así, consiste en investigar, conjuntar, discernir, compartir y de cuando en cuando adjetivar. Casi no adjetivaba Miguel Ángel Granado Chapa. El adjetivo es una calificación, un juicio. Él los tenía y los expresaba, pero solo después de hacer sustantiva la múltiple presencia de los factores que coinciden en un hecho, y luego de incorporar el irrefutable valor de los datos duros, justamente para que el adjetivo, el juicio, no sea ni parezca un prejuicio. El recto proceder es materia de la ética y recurso del método en el caso de Miguel Ángel. Proviene de pensar con claridad, discerniendo lo fundamental de lo aleatorio para alcanzar el propósito, como él decía, de suscitar opiniones, de iluminar el pensamiento, considero yo. Pero igual tiene que ver con la correcta y precisa expresión del pensamiento, que en Miguel Ángel alcanza, y digo alcanza conscientemente en presente, en Miguel Ángel alcanza con frecuencia los valores de la expresión literaria, que persigue no solo la claridad del periodismo de la inteligencia, sino la belleza a que también tienen derecho la libertad de pensamiento y el derecho de la sociedad a saber y a saberse. Hasta aquí podría estacionar mi modesta aportación al limitado intento de interpretar el valor de la ética en la manera de practicar el periodismo Miguel Ángel Granado Chapa. Es imperativo, sin embargo, ubicar ese impulso de valoración de la vida y de la obra de Miguel Ángel en la decisión de buscar el destino propio en el acontecer y la suerte de un país y de un pueblo. Arrostrar los riesgos, como cuando era joven, cuando el joven reportero que se construía bajo la sombra generosa de Manuel Buendía fue secuestrado unas horas por fanáticos de ultraderecha que fustigaron cobardemente su cuerpo semidesnudo para tratar o pretender retirar al periodista de su deber. ¿Cómo separar al periodista del ciudadano indignado? Al que lucha contra las injusticias, las opresiones, los abusos y atropellos del poder, de los poderes. ¿Cómo separarlo de la persona que comparte el sufrimiento y las aspiraciones de una sociedad como la nuestra,
casi siempre preterida y humillada. ¿Acaso no es esa la materia misma de su trabajo, su razón de ser? La naturaleza de los valores éticos que conmueven e impulsan su vida generosa. Es una generosidad, corro el riesgo de expresarlo, fincada en el amor de servir fraternalmente a sus semejantes. Se pregunta un psicoanalista argentino si acaso hay amor que no sea militante. Al fin y al cabo, el amor es la garantía histórica, política, afectiva, estética también, del cumplimiento del placer, en este caso, del placer de crear y recrearse en el servicio a los demás. Será por muchos años memorable lo que este tejedor de palabras, como él mismo se nombra, pronunció en la escena hoy infranqueable del poder, en ocasión de recibir la medalla Belisario Domínguez, dijo en las sombrías horas que corren. E igual que cuando las voces más altas se levantan, reclamó en ese día, crecen las tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia no enderezada contra los opositores al régimen, sino de sus derechos. Hace falta una ley de amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos que hoy mismo, como en los peores momentos del autoritarismo, padecen prisión injusta. Cierro las comillas. Permítanme decir para terminar que me honra haber sido amigo y compartido muchos años y experiencias de trabajo en común, de trabajo realizado con semejante entrega a la necesidad de libertad de nuestro país. Él, como pocos, en estas horas sombrías, honra al pueblo al que pertenece. Es la memoria indeleble de Miguel Ángel Granado Chapa. Muchas gracias. Yo quisiera que se me permita agregar solamente como una propuesta a la cátedra y a la UAM Coajimalpa que los medios en que Miguel Ángel trabajó, particularmente en sus últimos años, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y el periódico Reforma, continúen reproduciendo su trabajo. La tarea de Miguel Ángel fue tan incisiva, crítica y bien fundamentada que muchos de sus trabajos periodísticos darían luz a las horas difíciles que estamos viviendo. Y podríamos pasar de la expresión ¿qué falta nos hace? A la lectura de lo que él piensa o a la escucha de lo que él dice. No puede ser difícil para un medio como Reforma o como Radio Universidad organizar el trabajo de Miguel Ángel e incluso darle seguimiento a los acontecimientos del país que pueden permitirle a la investigación periodística hemerográfica encontrar los trabajos de Miguel Ángel que queden para el momento que cada día vivimos. El IMER lo está haciendo. Por ejemplo,
con la desaparición reciente de uno de sus colaboradores. ¿Por qué no Radio Universidad? ¿Por qué no Reforma? Es algo que la UAM podría respetuosamente sugerir a estos medios y que yo sugiero a esta cátedra. Muchísimas gracias, Virgilio, y sobre todo esta propuesta que tú haces, ¿no?, que me parece muy retomable, y en cierta medida el espíritu de haber creado la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa en esta unidad Coajimalpa de la UAM, busca exactamente ese objetivo, que no se pierda la obra de Miguel Ángel, tan necesaria. Ahora mismo que leías esta frase en donde resume su sentir de lo que está pasando en México, las horas sombrías, ¿no?, que terminan haciendo unas premoniciones, unas atinadas premoniciones, porque él está hablando antes de que ocurra esta orgía de imposiciones legales, de cambios a la Constitución y de entrega de recursos y de lesión ya puesta en las letras de la ley a los derechos humanos más elementales, que tienen que ver con la información y con la comunicación de la gente, de la ciudadanía común, sobre todo los periodistas, pero a todos los ciudadanos, esa amenaza que ya no es amenaza, ya está plasmada en la ley. Pueden seguir cometiendo fechorías, pero ahora con la ley en la mano. Pero todo esto lo vio Miguel Ángel, lo vio y lo anunció, y todavía el presidente era Calderón, y lo hace ahora el nuevo gobierno. Entonces yo creo que es muy atendible lo que tú estás sugiriendo. No creo que tengamos la autoridad para que Radio UNAM o Reforma lo repitan, digamos, o lo pongan en contexto, pero yo me comprometo a comentarlo con uno y otro medios. Pero además, a lo que estamos comprometidos nosotros es a rescatar ese legado de Miguel Ángel de tal manera que no se vaya diluyendo y perdiendo en muchos casos, para que los jóvenes por primera vez escuchen o vean lo que Granados opinaba, y en otras ocasiones para los de nuestras generaciones y las intermedias, que recordemos y nos volvamos a situar en realidad de perspectiva. Yo creo que es absolutamente atendible. Es Ernesto de la Peña, el filósofo que murió también hace 2 años, que tenía una columna diaria de lectura, en el IMER, en el 94.5 del IMER. Y el IMER está repitiendo diariamente los trabajos de Ernesto de la Peña. ¿Por qué? Porque estaban clasificados, grabados. Y lo que dice Ernesto de la Peña tiene aplicación a nuestros días. Yo creo que es el mismo caso de Miguel Ángel. Y el ejemplo de don Ernesto de la Peña nos serviría para fundamentar la petición a estos dos medios. Me parece muy bien, muy atendible, muy bien esta propuesta. Y repito, lo vamos a poner en práctica. Con ellos y con nosotros. Está abierto el micrófono para quienes gusten hacer preguntas al maestro Virgilio Caballero, para que podamos establecer un diálogo con ustedes, y yo creo que Virgilio no tendrá ningún inconveniente en que se establezca este intercambio, porque pues, él es experto exactamente en este tipo de comunicación toda la vida. Entonces, adelante. Un momentito, que le den el micrófono, por favor. Ahí te va. ¿Cómo hizo Miguel Ángel Granados para adquirir tanto vocabulario? Usted nada más quería saber, para poder hablar sin repetir palabras y sin ser tan interesante en su lenguaje. Porque era un lector incansable. Sí. Miguel Ángel no paraba de leer. Leyó todo el tiempo, toda su vida. ¿Qué es lo que yo recomiendo a mis alumnos en la universidad? ¿Qué tenemos que hacer para ser buenos periodistas? Leer, 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 leer y leer.
De ahí viene el lenguaje para expresarse por escrito luego el periodista o verbalmente. Pero Miguel Ángel era un gran permanente lector. De ahí la riqueza de su lenguaje, ¿no? Incluso la riqueza literaria con la que él buscó expresarse. Amaba la lengua. También incluso en la conversación privada, en la plática, la claridad de su expresión, lo propio de los términos que utilizaba para describir cosas de la vida común, incluso a veces con las pausas con las que hablaba en Radio Universidad, también en la conversación, eran siempre atendibles. Como en Manuel Buendía, por cierto, que creo que es algo que él abrevó de allí. Conversar con Buendía era la locura, ¿no? Porque Buendía no tenía medida respecto al uso de la lengua y las expresiones que incluso en una conversación en un café él utilizaba para poder hacer sentir lo que quería. Y Miguel Ángel tenía también esta escuela, la de la expresión precisa, y viene de la lectura sin la menor duda. Antes de que haga la siguiente pregunta, yo quisiera agregar lo que dice Virgilio, que estoy absolutamente de acuerdo. No hay nada que permita saber escribir o saber expresarse que leer, ¿no? Pero esta lectura no nada más da o nos acerca a esta perfección en el lenguaje, aquellos que tienen las capacidades, sino que también es lo único que nos da posibilidades de libertad. Así es. Porque si uno no tiene más que la verdad que le da la pantalla televisiva, jamás tendrá opciones y hay que generárselas. Y estas se generan con la lectura de información, la lectura de poemas y de literatura, pero la lectura de información en donde un joven ya puede formarse ideas o alternativas diferentes, 4 o 5 de las cuales escoger, y en eso consiste la libertad, en escoger de varias posibilidades de un solo tema. Y eso no se da más que con la lectura. Y yo lamento que incluso entre compañeros que ejercen ya el periodismo, no leen los periódicos. ¿Sí? Hay una cierta flojedad en esta en algunos colegas, que es lo que no permite que se generalice el buen periodismo. Sí lo hay, por supuesto que lo hay, y es muy encomiable. Y creo que nos vamos a morir en el esfuerzo de mejorarnos cada día. Pero, repito, si no se lee, no se puede ser periodista. Punto. Así es. Perdón. ¿Alguien más? Buenos días, muchas gracias por estas palabras. Yo te quiero preguntar sobre la relación de Miguel Ángel Granados Chapa con el poder. El asesinato de Buendía el 30 de mayo de 1984 obviamente marca un momento muy tensionante en el periodismo mexicano. Yo soy de Tepic, Nayarit, y obviamente como lectora de Excelsior y lectora de periódicos sentí esta muerte. Pero luego ver la valentía de Miguel Ángel Granados Chapa y de otros más nos hace pensar cómo se va estructurando estos aristas por donde se entra al poder y se sale del poder, se toca una parte del poder y se critica. O sea, esta generación no es solamente informar y estar presente en la plaza, sino tomar una postura en la actitud diaria. Entonces yo quisiera, a lo mejor es algo que ustedes ya tienen muy trabajado, pero a mí me interesa saber esto, porque obviamente una cosa es el periodismo en la Ciudad de México y otra cosa es en las provincias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, el nivel de influencia, el carácter del periodismo que Miguel Ángel o Buendía realizaron, que no tenía nada con la búsqueda del poder,
hace de una manera natural que la gente del poder intente acercarse a ellos, para cortejarlos como cortejan a todos los periodistas, o como se ganan, ya ni siquiera necesitan cortejar, como se ganan a todos, a casi todos los periodistas. Pero en el caso de Buendía y de Miguel Ángel, cuidando un poco las formas. Ni Buendía ni Miguel Ángel, por ejemplo, aceptaban jamás un regalo de nadie del poder, que es una forma de cortejo que tienen. Enviar a la oficina o a la casa una grabadora, un aparato, cualquier cosa que valga mucho dinero. Miguel Ángel lo regresaba puntualmente. Incluso alquilaba un taxi para regresar un día que ya que llegó a su casa y le había llegado ya un reproductor de una grabadora, una reproductora de grabaciones de aquella época, de las dos, que tenían las dos cintas. Se indignó y se lo regresó, en esa misma mañana se lo regresó en un taxi al político que se lo enviaba. No recibían regalos, no los aceptaban, los rechazaban cuando se hacían llegar los regalos a la oficina, categóricamente. Manuel Buendía, por ejemplo, en un caso también extraordinario, recibió un día de un amigo millonario que admiraba su trabajo, $1,000,000 de regalo, un cheque por $1,000,000 de regalo. Yo tuve durante muchos años, de manera exclusiva, como una pertenencia que Manuel me legó a mí, la copia de ese cheque y la carta en donde Manuel Buendía le decía al amigo que él no estaba para recibir ese dinero y no había razón alguna para recibirlo, y que por lo tanto en ese momento se lo regresaba. Esa carta la publicó la Revista Mexicana de la Comunicación de la Fundación Manuel Buendía hace unos 5 o 6 años, que se la entregué yo. Pero $1,000,000 de hace 30 años era la locura de dinero para comprar a cualquiera que estuviera en venta. Pero Manuel no estaba en venta, ni Miguel Ángel. No aceptar regalos de ningún tipo, ni invitaciones, ni siquiera las invitaciones a comer. Cuando periodistas como Miguel Ángel o Manuel tenían que aceptar, porque convenía la información, a la relación de vamos a ver qué tanto sabes tú de este tema, o qué es lo que tienes que decirme, o qué puedo agregar de lo que ya dije, que justifica que un periodista se tenga que rozar con la gente del poder. Cuando ocurría eso y le invitaban a comer, Miguel Ángel no permitió nunca que nadie le pagara la cuenta. Lo impedía categóricamente. Yo pago mi comida. Y sacaba él para pagar lo que le correspondiese. E incluso con los propios amigos lo hacía, con muchos de los amigos. Prefería él pagar lo suyo. Y vivía en una modestia bastante considerable. Manuel, como él, no dejaron ninguna herencia monetaria para sus hijos y sus familias. Y estuvieron cortejados por el poder durante décadas. Pero todo eso tiene que ver con la ética que quise expresar en mi trabajo. Se es periodista para servir. Se investiga para dar a conocer, revelar lo que no se quiere que se sepa. Si algo caracteriza la investigación periodística es, lo decía yo hace un rato, revelar lo que no se quiere que se sepa. Eso es el periodismo de investigación. No como pretende la televisión Sucha,
hacer creer que el periodismo de investigación es mandar un reportero que se muestra casi descalzo en los caminos de México, o bajo la lluvia, o metido en un anegamiento de agua, ¿no? No, eso no es periodismo de investigación. El periodismo de investigación aquí y en China se caracteriza en primer lugar porque busca revelar lo que el poder está ocultando. Y eso es lo que hicieron siempre Miguel Ángel y Manuel. La columna de Manuel Buendía y la de Miguel Ángel, amanecía uno buscándolas y viendo asombradamente hasta dónde habían llegado cada día en su derecho a expresarse y en su capacidad de revelar los intersticios de la miseria del poder, con nombres y apellidos, con letras, circunstancias, dando cuenta precisa. Eso es ser columnista, no tener un espacio en que publican diariamente quién sabe qué cositas o disque pensamientos. El columnismo no es la pertenencia a un periódico con una cotidianidad o una periodicidad precisa. No, el columnismo es la investigación de lo que no se quiere que se sepa. No los chismes que se cuentan entre la gente del poder y las dan a conocer los columnistas como cosa propia y reservada. Eso que pasa en México hoy en día por columnista, y que desde mi punto de vista casi nadie ejerce. Y es la escuela que crearon Buendía y Miguel Ángel. Pero otra vez en base a principios de comportamiento que se llevaban también incluso a cabo en la vida cotidiana. Eran congruentes. Y en el fondo de todo esto hay una ética. La ética del respeto al otro, del reconocimiento del otro y del amor al país. Del profundo amor a su país, que Miguel Ángel y Buendía expresaron durante toda su vida. Yo creo que es el fondo del asunto. Muchas gracias. Quisiera hacer yo una pequeña acotación. El libro que mencionó Virgilio Caballero hace un rato, que Miguel Ángel Granado Chapa estaba revisando y que no concluyó, porque él mismo reconoció que no le iba a dar tiempo, finalmente se publica, es un libro póstumo en el que su propio hijo Tomás y otro tocayo de él, investigador muy cercano a Miguel Ángel, terminaron de redondear. No es que lo hayan hecho ellos al final, pero sí se preocuparon de darle un cierre con la información de Miguel Ángel y editarlo. Está editado y se llama Manuel Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. O sea, es una revelación terrible. Y el libro está, existe, se publicó después de muerto Miguel Ángel. Déjenme comentar, porque es una oportunidad única, este encuentro, que cuando Miguel Ángel me dice, no voy a tener tiempo de publicarlo porque estoy en la revisión y ya no me alcanza la vida, ¿no? Y lo publica su hijo, el hijo Tomás, que es una gran persona como su padre, y aquí estuvo en la inauguración de nuestra cátedra, toma la decisión de incluir como los documentos accesorios del libro la respuesta que Manuel Bartlett le da a la solicitud de Miguel Ángel respecto a qué papel jugó usted en el asesinato de Manuel Buendía. ¿Usted era el secretario de Gobernación? ¿Dónde estaba cuando asesinan a Buendía? Y entonces Bartlett contesta de manera evasiva, para mí evasiva, para mostrar que él no tiene ninguna responsabilidad, aunque era el jefe inmediato superior del que supuestamente, todavía supuestamente, había realizado de manera inteligente o dirigido intelectualmente el asesinato de Manuel, que era el jefe de la policía política de la Dirección Federal de Seguridad. Y Bartlett le dice, yo no tenía
mandato sobre este personaje, porque este personaje le iba a rendir cuentas directamente al presidente de la República y no a mí. Eso que se lo crea Bartlett, de veras que se lo crea Bartlett. No es posible que el jefe de la Dirección Federal de Seguridad no le rinda cuentas al secretario de Gobernación. Manuel Bartlett se ha cuidado mucho de ocultar esa parte de, por lo menos de lo que él supiera o de lo que él realmente sabe del asesinato de Manuel Buendía. Y el hijo de Miguel Ángel, Tomás, se conforma inevitablemente con solo reproducir la carta de Manuel Bartlett. No le puede dar respuesta como lo habría hecho Miguel Ángel, como habría refutado seguramente la respuesta de Bartlett, porque no tiene esa autoridad periodística ni moral, ni ética, para decirle a Bartlett: usted no nos está diciendo todo lo que sabe. No digamos decirle: no nos está diciendo la participación que usted tuvo en el crimen, sino por lo menos decirle: no nos está diciendo todo lo que debiera. No es posible que usted no conociera las andanzas de su jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Eso tendría que haberlo hecho Miguel Ángel, y fue justo lo que lamentablemente ya no le dio tiempo de hacer, entre otras cosas, responder a la carta de Bartlett. Pero ahí está la carta, y está Manuel Bartlett, con todos los méritos que hoy tiene su defensa del petróleo y de del territorio nacional, que también hay que reconocérselo, pero ahí está esa sombra sobre su vida. Es totalmente acertado lo que está diciendo Virgilio, y yo nada más quiero recordar, por la pregunta que usted hizo, que Miguel Ángel no solo escribía, sino actuaba en consecuencia. En el caso de este libro que estamos mencionando, él ya tenía la información y él fue activísimo para que se persiguiera a los verdaderos asesinos de Manuel Buendía, de su amigo, de su jefe, de su maestro. Y cuando iban a liberar a José Antonio Zorrilla, y de hecho ya estaba saliendo de la cárcel, él personalmente fue a hacer trámites como abogado, a interponer recursos para que no se le permitiera la libertad a José Antonio Zorrilla, que ahora sí está en su casa, pero pasó otros años en prisión gracias a la acción de Miguel Ángel. Se enfrentó a Marcelo Ebrard porque el jefe de el secretario general de gobierno, que maneja el circuito o la estructura penitenciaria de la Ciudad de México, estaba liberando por su cuenta, con 9 años de anticipación a que cumpliera su condena, a Zorrilla, el asesino de Manuel Buendía, el asesino intelectual por lo menos. Miguel Ángel personalmente fue a ver a Marcelo Ebrard y le dijo: ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo es posible que lleguen a esto? Lo enfrentó y además interpuso un recurso legal para impedir que quedara libre el asesino. Pero en un hecho verdaderamente inusitado, extraño en México, extrañísimo, en este México imposible, ya fuera de la cárcel el asesino, lo regresaron a cumplir su condena después de que Miguel Ángel interpuso estas acciones jurídicas y personales. Eso no está en el libro. Eso desafortunadamente no aparece en el libro. Es lo que no pudo ya tampoco platicar Miguel Ángel. Pero lo pueden encontrar en la hemerografía, porque es la vuelta de Zorrilla a la cárcel, ¿no? Y ahora, bueno, ya tiene los beneficios de la ley de los viejitos. ¿Alguien más? Por favor. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si alguna vez Miguel Ángel Granados tuvo alguna... fue amenazado de algún tipo. Y bueno, ese es un tema ahora muy de moda con los periodistas en la actualidad, las amenazas que sufren a cada rato. Yo solamente quisiera saber eso, si Miguel Ángel alguna vez fue amenazado
en algún tipo y cómo es que lidió con eso? Sí, por supuesto que sí. Incluso desde la salida de Excelsior, del que Miguel Ángel fue un protagonista relevante. Excelsior, como usted probablemente sepa, en algún momento fue un buen periódico, cuando lo dirigió Julio Scherer García, y Miguel Ángel era uno de los directores de segundo nivel del periódico. Él fue desde ese momento amenazado por la policía y por llamadas telefónicas que le llegaban a su casa diciéndole que estaba condenado de muerte. Y más aún cuando formaron la revista Proceso, que fue uno de los resultados del término de Excelsior. Excelsior terminó porque el presidente de la República lo ordenó. Le ordenó al sindicato cooperativo, a la cooperativa de Excelsior, que echara al director de Excelsior del periódico. Y con Julio Scherer se fueron todos sus grandes colaboradores. El periódico se quedó solamente con alguna parte de la miseria humana que por ahí vivía. Y lo han hecho prevalecer hasta nuestros días. Pero ese periodo de Excelsior se lo quisieron hacer pasar, entre otros, a Miguel Ángel con amenazas. Pero también lo amenazaban incluso cuando estábamos haciendo el programa Encuentro, conjuntamente. Estuvimos 11 años haciendo ese programa. Él y yo y Ricardo recibimos amenazas de muerte por teléfono, independientemente de que nuestra seguridad ha estado siempre vigilada, ¿no? Los celulares, la casa, las observaciones directas. Sí, sufrió Miguel Ángel amenazas, que afortunadamente no las cumplieron. Pero yo, a propósito de esa pregunta y de lo que preguntaba la maestra hace un momento, digo que cuando asesinaron a Manuel Buendía, el poder disparó hasta arriba. Fue mi expresión cuando me enteré de la muerte de Buendía. Han disparado hasta arriba. Ahora tenemos 80 periodistas muertos en 10 años, en los últimos 10 años, y 25 desaparecidos. Y 1.500 agresiones a medios de información en el país, desde la guerra de Calderón hasta nuestros días. Dispararon hasta arriba. Lo que vino después era, para el poder, más fácil todavía. Asesinar a periodistas de a pie, como se llaman a veces ellos mismos, o nos llamamos, en todo el país, principalmente en el norte, pero también principalmente en Veracruz. Tan solo en lo que va del gobierno de Peña Nieto, han sido asesinados en Veracruz 10 colegas, 10 periodistas. Y de todos estos asesinatos, agresiones, criminalizaciones y acosos, no ha habido una sola investigación de fondo. Uno solo de esos arteros asesinatos ha sido aclarado, ni uno. Porque incluso los organismos que se han creado dizque para ayudar a mejorar la seguridad de los periodistas, los organismos judiciales, funcionan contra nosotros. Si lleva usted una queja de un ataque, le dicen que sí, toman los datos y los apunta un notario y no pasa de allí. Si le va bien, si no le va bien, ellos mismos avisan a los agresores que ya se levantó un acta. De manera que la situación del periodismo en México está siendo muy, muy, muy difícil. Como ya todos lo sabemos, es uno de los tres países más peligrosos para ejercer en el mundo la actividad periodística. Y en América es el país más peligroso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas tardes. Con lo que preguntó la compañera, aunado a la anécdota que usted contaba de que a Granados Chapa lo secuestraron grupos de oposición de extrema derecha para persuadirlo de que dejara de realizar su actividad, aunado también a lo que usted platicaba de la ética periodística y el desempeñar
pues sí, periodístico. La pregunta que yo tengo es, ¿hasta qué punto como periodista uno se puede exponer a estas amenazas de muerte, golpizas, extorsiones, encarcelamientos injustos como con la guerra sucia? Y bueno, me gustaría saber la opinión que tiene usted y si usted conoce qué opinión tendrían al respecto Manuel Buendía y Miguel Ángel Granados Chapo. Cuando Miguel Ángel fue secuestrado y fustigado, amarrado de un árbol, semidesnudo, por jóvenes del movimiento universitario de renovadora orientación, el Muro, así se llamaba el Muro, un organismo juvenil de ultraderecha que surgió en la UNAM, fue secuestrado por ellos, fustigado, latigueado. En cuanto recuperó su libertad y logró, así como estaba semidesnudo, bajar a una avenida y buscar 20 centavos, se reportó con Manuel Buendía. ¿Sabe para qué? Para pasarle la nota del secuestro. Lo que digo con esto no es para exaltar aún más la imagen de Miguel Ángel, sino para contestar a su pregunta. Si usted no está dispuesto a eso, mejor dedíquese a vender terrenos o los negocios inmobiliarios. O en todo caso, como lo hacen la mayoría de los periodistas, muchos periodistas, entréguese al poder. Escriba lo que le ordenen escribir, no investigue nunca nada, cumpla burocráticamente las órdenes de trabajo, no se meta en líos, haga como que es un buen periodista y se evita eso. Pero si quiere ser un periodista, periodista, tiene que estar dispuesto a todo. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, con esto agradecemos muchísimo la presencia de Virgilio Caballero, como yo dije, con toda esta experiencia que nos transmite, con todo ese conocimiento, esta cercanía de dos personajes históricos del periodismo en México, que además entre ellos estuvieron unidos. Cuando ocurre esta golpiza inenarrable a Miguel Ángel, era un chamaco, él tendría 22 años aproximadamente, con quien se reporta es como Buendía, justamente. Y luego el destino hace que Miguel Ángel termine haciendo el libro que denuncia toda la porquería que hubo detrás del asesinato del que fue su amigo, su maestro y su jefe, ¿no? Y es su última obra, su obra póstuma. Pues les agradecemos muchísimo, sobre todo al maestro Virgilio Caballero. Un aplauso para él, por favor. Y como pueden ver, nosotros estamos en el top, en el mejor nivel de conferencistas, y tendremos el próximo martes al periodista de cultura, político, que escribió la biografía de Miguel Ángel Granados Chapa, que se llama Humberto Musacchio, que también trabajó bastantes años al lado de Miguel Ángel, y bueno, aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un segundito, Virgilio. Es entregar, la verdad, un pequeño reconocimiento por haber estado con nosotros en la cátedra. Y bueno, un obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un obsequio por parte. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y que nos...